chido. Burro, ah, vale, ya está, le he dicho te amo, hombre, es lo mío, es lo correcto. Después de ir detrás de ella no voy a ser tan hijo de puta. Esos son mis verdaderos sentimientos. Entonces no hay forma de que te pueda gustar de lo que te quiero. Oh. Debería haberme dado cuenta antes. ¡Hala! Soy el típico tío en plan guaperas, ¿eh? Pues bueno, me he equivocado, no quería mandar eso. ¿Qué se ha enviado? Nada, que era el botón que no era. De repente Sayori... De repente Sayori me abraza fuertemente. Daniel, ¿eso está realmente bien? A ver cuando te hace un suplex. Y me hace, sí, sostengo a Sayori en mis brazos y la acerco. Nunca más tendrás que soltarme. Te amo. Quiero estar contigo para siempre. Yo también. Punto, punto, punto. Siento que el agarre de Sayori a mi alrededor se debilita un poco. ¿Qué es esto? ¿Sayori? Se supone que debo ser feliz en este momento. Siempre pensé que sería el momento más feliz para mí. ¿Pero por qué? Incluso ahora. ¿Por qué las nubes no desaparecen? No las aparecen para mí. No, no, no. Está bien, Sayori. Puede tomar algo de tiempo que las cosas mejoren nuevamente. Pero no importa cuánto tiempo tome, estaré allí en cada paso del camino. Esto es lo que importa en este momento. Vale. Yo confío en ti. ¡No! ¡Pero tenía que haber un beso! ¡Qué mierda! ¡Qué mierda es esta! Tío Dani. Necesito que te tranquilices un poco, me está dando cosa escucharte. Espera. Sí, entonces supongo que eso que haces el festival de mañana es nuestra primera cita, ¿eh? ¿Eh? Quiero que todo sea igual como siempre ha sido, incluso si realmente somos una pareja. Oh, mío. Como todo, como el agua sin... Vaya por Dios. ¿Qué es el festival? De todos los días era el que más esperaba las cuerdas para ir con Sayori, pero Sayori no está respondiendo a su teléfono. Consideré su casa para despertarla, pero decidí que era demasiado. Mientras tanto, los preparativos para el evento deberían estar casi completos. La pancarta... Y un mensaje de la hora escondiéndome que no olvidara nada, la tranquilicé. Curiosamente, probablemente me siento de la misma manera que Natsuki sobre el evento. Estoy más emocionado de que termine, así puede pasar tiempo con Sayori y Yuri en el festival. Oh. Pero conociendo a Mónica, estoy seguro de que el evento también será grandioso. Vaya por Dios. ¡También! Quiero escuchar la voz de metida, tío, me ha torcida. Vale, ya. Es el primero aquí. Gracias por llegar tan temprano. Es gracioso, pensé que menos Yuri estaría aquí temprano. Bueno, yo no sé cómo traducirlas. Me sorprende que no te hayas traído a Sayori otra vez. Y dice, nada, estás durmiendo, esa tontita. Eso lo digo yo, ¿eh? Ese tontito. Tío. Memes. Mm.
No, ya que tengo un código, no, perra. Mónica se ha enterado de todo, what the fuck. Hostia, me ha entrado hasta un escalofrío, tío. Porque ni música. No, música. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un poema que sale de mi cabeza, sale de mi cabeza, sale de mi cabeza antes de que haga lo mejor para ti, sale de mi cabeza antes de que escuche todo lo que ella me dijo, sale de mi cabeza antes de que te muestre cuánto te amo. Sale de mi cabeza antes de que se termine este poema. Pero un poema nunca se acaba, solo deja de moverse. ¿Eh? Ah, ¿qué es esto? Va, oh, voy a por Sayori. ¡Oh! Y va corriendo, chaval, a toda hostia, dice. No, 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 la pantalla está en negro. No, no, no me quiero imaginar nada malo. No. ¡No! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué cojones? ¡No! 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 No, 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 no. Creo que se ha ido. Que se ha levantado y ha cerrado la puerta. Ya, ya lo sé. Lo que todo es que la idea de jugar no se la dimos nosotros, se va a cabrear más. Uf, mi pecho. ¡Os odio! ¡Sois unos hijos de puta! ¡Que lo sepáis! ¡Es que os odio! ¡Es que os puto odio! ¡Me cago en mi puta madre! ¡Por qué tiene que acabar así! ¡No! 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 ¡Hostia! ¡Se me ha parado el corazón, te lo juro, eh! Buah, yo no reaccioné tanto. ¡Oh! Bueno, también yo de la forma que lo vi. Es que yo también de la forma que lo vi no tengo mucha gracia. Buah, me viene la garganta. ¡Qué mierda! No, ahora odio este juego, tío. Lo odio. Lo odio. Lo odio, ¿eh? No, en serio, lo odio. Me cago en la canción, que solo la madre. ¡No, no! ¡Pero que lo he quitado, tío! ¡O sea, que he quitado el juego y todo! ¡No, en plan! ¡Le he tirado la pesta! ¡Es que estoy escuchando la puta canción! ¡Buah, si esa es canción esto buena! ¡Cállate ya! Continúa. ¡Qué puto asco, tío, del juego! ¡Me cago en Dios! ¡Joder! Ah, también se mueren todas, ¿no? ¡Qué guay! ¡Ale! No. ¡Qué guay, tío! ¡Toma! ¡Ya! No. ¡Este se está cagando en todo, tío! ¡Uy! Porque dice, sí que podría haber evitado esto. No debe ser tan egoísta. ¿Pero que no hay padres en su casa o qué? ¿Qué cojones?
Yo si fuera me suicidaba, tío. Sinceramente me suicidaba, ¿eh? Bueno, en cierto lugar es él, pero... ¡Nunca, nunca, nunca, nunca! ¡Fin! Y se acaba aquí. ¡Se ha acabado! ¿Ya está? ¿Qué? Me sale algo raro. ¿Y? ¿Por qué me sale música extraña? ¿Cómo que música extraña? ¿Eh? Eso pero con esta chica... Gracias. No me jodes que el juego una vez te lo pases y raya o algo, tío. No es normal. Ahora digo, ¿me sale la gente salir muerta, tío? ¿Pero qué cojones? ¿Qué? Eso es ¿qué cojones? Me vuelvo a salir, lo grabo. Me cago en Dios. Es lo de mí. No. En serio, me está empezando a entrar miedo, ¿eh? Adrián se está callando y eso me da mal rollo. Sí. What the fuck, eso no lo sabía, tío. Tío. O sea... Lo que acaba de pasar es muy extraño. No, es que os lo voy a pasar ahora después. Adrián sabe seguramente lo que es. Yo, ¿Y eso qué significa? ¿Que se ha rayado? En plan... ¿Que estás viviendo otra vez la...? Déjà vu. No, ahora en serio, Adrián, explícamelo porque no lo entiendo. Vale. Es que si te lo explicamos no tiene sentido. Pero escúchame, cuesta mucho más, o sea, tengo que volver... ¿Es que empezar o...? No, tío, en serio. Ahora que lo pienso, espérate un momento, esto no empieza igual que lo otro. ¿Eh? No empieza igual. Explícate. Que no empieza igual que cuando empieza la primera vez. Esto ya me imagino lo que es, pero no voy a decir nada. Yo creo que es algo extraño que no habrá pasado nada luego al final. Ese G me resulta como G, sí que ha pasado y está... ¿En serio? ¿Mónica llena de energía de la puerta del aula? ¿Qué? ¿Por qué está rayada, tío? ¡No te rayes! ¿Qué? ¿Qué? Chica, uno, tío... What the fuck? Víctor, pues métete en YouTube y lo miras, tío. ¿O qué cojones? Pues nada, voy a descargarme y lo voy a hacer fast forward. ¿Fast forward? Fast forward, es decir, reventar el teclado del ratón. ¿El teclado del ratón? Darle ¡ya lo entiendo! Rápido. ¡Ya lo entiendo! Iluminación. Que te las vas cargando una a una. Fuck, si no las has matado. Pues te voy a decir una cosa. La otra no sale. O sea, me carga la otra. Y ahora seguramente me cargaré a... ¡Eres el novio de Mónica! ¡Ah! ¿What? ¿Qué? What the fuck? ¡No! ¡No! What, tío? No. Eso no tenía ni idea de qué pasaba. No. Tío, Víctor, ¿qué mierda de vídeo viste tú, tío? Creo que cogió en vez de lo de confesarse lo otro, entonces también. Hostia puta, que es que lo de... tío, no me voy a quitar esa imagen de mi cabeza. Hostia puta, tío. Me ha matado, ¿eh? No, es que odio cuando las chicas desaparecen y vuelven a aparecer. Como que se raya. No, tío, odio este juego, tío, lo odio.
Aunque acabe bien, lo odio, tío. Por lo de antes. ¡Ah! No quería ver esa imagen. Ahora entiendo lo de... Yo pensaba que os referís a algo pornográfico. Que me ha petado, no lo escucho. Que pensaba que os referís que salía algo pornográfico. Pero no, o sea... ¿Qué cojones? Esperaba lo que... Lo que vi, lo que esperaba y lo que... Espérate, me falta un poema, solo he hecho tres. Todo lo hago esto. Bueno, yo voy a seguir jugando. Que esto está distinto que la primera vez. Es como... Es como que la otra no existe. Como que no ha existido. Bueno, vamos a empezar a jugar. Sí. Empieza a jugar. Ese tono de asco. Ah, pues no se me inició. Puto juego de los cojones, tío. Es que... Mira, Joseba se lo está jugando, tío. Ahora no, pero... Es que como acabe mal, le voy a decir que ni lo juego. Cago en Dios. Tú no le tienes que decir nada. No, tío, no. No soy mala persona como vosotros, cabrones. Me sufrí como un cabrón. Espérate, a ver cómo acaba esto. Espérate que yo he visto trozos, pero no todavía me voy a pegar unos sustos jugando que te vas a cagar, chaval. No, es que yo con lo otro me pegué un buen susto, ¿eh? O sea, yo cuando he visto... es que se me olvida, tío. Yeah, ahí hago bien. Cuando he visto no, la pavada... Porque pasaría algo que no... Es que no, de repente entra en la habitación y lo que os he dicho, pantalla negra. Yo es que eso ya sabía yo que había pasado algo. Digo, ¿se ha cortado las venas o algo? Es que lo sabía. Y luego de repente, ¡pam! Es que no te hacen plan, abre la puerta y sale ahí. No, hace ¡pam! Y encima, como tengo los cascos altos, pues me pega un susto. Tío, el volumen, eso es lo primero. Ahora, escuchar la sinfonía de mi ratón. A ver si lo encuentro. Vale. Yeah. Lo peor de todo es que estoy enterando lo que estoy leyendo. Ya, tío, qué asco. Pues tendré que hacerlo. Qué pena. Como la puta. Es que sí son los hijos de puta, tío. Cago en Dios, tío. Pues muy bestia. Fue la primera impresión. O sea, es que aún va a ser más bestia. Es que ya me estás quitando las ganas de vivir, tío. Más bestia que eso, lo veo un poco difícil. Pero es que, a ver, para mí es bestia porque incluso la había... Se me ha cortado. Yo qué sé, es como si... Que le había cogido cariño al personaje, tío. Es como si... No, es como si... Es como si... cállate, gilipollas. Es como si de repente, yo qué sé, alguien de tu anime favorito hace eso, tío, en plan... The fuck. Lo peor es la reacción del pavo que empieza a decir, tengo ganas de vomitar. Y es en plan... Con mi dolor de estómago, que a mí me han entrado ganas de vomitar esta mañana... ¿Pero qué está pasando, tío? Quiero continuar a ver qué coño pasa. ¡Es que esto es lo mismo! ¡Qué coño es lo mismo! ¡Es lo puto mismo, tío! ¡Cojones! A ver... ¡No, porque falta una, chica! ¡No es lo mismo! Es que si eso te he dicho, si eso sí me has dicho tú. A lo mejor ahora se normaliza, ¿sabes? Carlos me iba a venir ahora. Has desbloqueado un poema especial. ¿Quieres leerlo? Sí.
¿Qué tengo que hacer? Leerlo. Eres tonto, tío. Creo que tienes que ir a un menú especial o algo, ¿no? Ah, lo tendré que los tendré que juntar todos. Vaya. Y me peto. Vale, pues ahora voy a matar a Yuri. Es que se vaya a matar o algo, no sé. Sí, yo me imagino, tío. Así acabo con su sufrimiento, tío. Qué sufrimiento. ¿Por qué pongo masacre y a ella le gusta, tío? Es que este final no me va a molar nada. Esta sí que se corta las venas con el cuchillo. Ah, de verdad, estaba pensando, ¿cómo lo supo? Pues sí, yo me río porque no estoy haciendo mucho caso. ¿Les hacen gracia? Pero qué hijos de puta, tío. Es que, tío. Es que me hicisteis pensar una cosa que no era. No, no te gracia. ¿Alguna norma? ¿Alguna normal? El rancho. Mira, no sé qué rancho. Ah, bueno, claro. Pues ya no quiero que haya un anime de esto, tío. No. Ahora yo no. Sí, me quiero reír. Doki Doki, vale. No es que anime ese trozo que ha visto. Gracias, qué guay, qué bonito. Vale, alegría. Toma poema. Alegría, ópera, pero es que... ¡Ale, no, alegra! ¿Dani? ¿Por qué me está haciendo esto este juego, tío? Va a ser una imagen o algo, ¿sí? ¿Por qué Natsuki me aparece? Me apareció Sayori, tío, colgando, tío, el techo y luego se transforma en Natsuki, tío. Yo vi este juego, tío. Me voy a llorar a la esquina. No, es que yo ya, tío, yo ya pa... Tío, me van a cortar las venas. Guarda y deja. Guarda y paga, si no, te va a dar un embolia. Dios. Mira, cuando... Encima, es verdad que el juego te trono. ¿Qué se ha ido? ¿Lo has escuchado? Buah. Ahora, pero es que a lo mejor se lo pasa sin nosotros delante. También. Pues para eso estoy yo. Llegará hasta donde llega Dani. Y como no tengo ni idea de lo que pasa, más son meses las todos gordos. Seguir hablando. Vale. No, sin realidad. En realidad había dicho como que me iba en plan... Ya. ¿Que no es el protagonista de este vídeo? ¿Soy yo? Hostia, ahora es cuando dice Adrián, estás viviendo una realidad. Venga, va. Pero la vida es real o no es juego. Bueno, voy a invitar a Carlos, que ya tengo el código. Vale. No, voy a seguir jugando. Vamos a jugar con Carlos. Pero que Carlos no le gusta el anime, tío. A lo mejor lo juegan en un futuro. ¿Pero por qué? Sí. Te gusta, ¿eh? Yeah. Que sí, vale. Esa es otra.
Lo voy a dejar. Ahora guardo. La música se raya a veces en el juego. Las frases estas no. 9, es que... ¿Qué tengo que ponerle? Añadir amigos... No, eso no es. Vuelvo. Cinco. ¿Qué? Ya. Que se me ha rayado el counter porque se me había rayado y se me había quedado parado. Sí. Y ha apagado el ordenador manual. Vale. ¿Qué tengo que hacer? Pues volver a encenderlo. No. Me pone que está en ejecución. Me pone que está en ejecución y no va. Pues no sé qué has hecho. Y Musipota muerto otra vez. Pues nada, si me queda un juego pillado. ¡Para la pata! Se me ha cambiado la pantalla y se me ha quedado pillado. Y no se me ha cambiado. Pero... A ver... That's a lot of damage. How about a little more? Pero... Se te está reiniciando ahora. No, no, no. Pues lo que tienes que hacer es darle a clic... No, es a lot of damage. Tana o algo de eso y vuelve a abrir. ¿Eh? Dani, que le diga. ¿El counter? The fuck? Entonces no entiendo, se te va rayado. Tú me digas. Voy a esperarte un poco a ver y si no... Apágalo y vuelve a encenderlo. Ya lo he hecho. ¿Y si te queda pillado? Mira, me pone que estoy jugando y no puedo ni entrar. Pues métete en lo de... ¿Cómo se decía? Donde te sale todas las acciones que está haciendo el... ¿Administración? Sí, administración, sí, ahí. Métete ahí y si te sale que está abierto, cierra. Sí, me está haciendo tareas ahí. Memory Discord y Steam. Bien, mal. Y ya está, no me pone nada más, tío. ¿No te pone el este? No. Entonces no entiendo. Yo... Joder, este ordenador no está nada petado. ¿Va petado? No. Creo que mi ordenador que estaba ya al 100% de CPU. A ver, normal. El tuyo es que antes era un portátil en plan así. A ver. Pues no sé, es que... Si has probado todo eso y no te funciona, no sé. Pues ¿puedes darle al este del counter y darle otra vez a abrir? A ver qué es lo que... Es que le he dado a desinstalar porque no me iba. Y ahora no instala ni está y pone que está, pero ni la ejecución. Es que no sé qué hacer, tío. Es que no sé qué pasa. Al actualizar... Consulta el sitio de soporte de Steam para más información. Voy. ¿Ves? No se puede iniciar el juego, la aplicación ya se está jugando. Pues se te habrá rayado, no entiendo. La aplicación ya se está jugando. ¿Qué hago? ¿Por qué bajo y como... Pero apagas el ordenador y se te sigue... Apagas el ordenador y se te sigue ejecutando el... Pero no tiene sentido, si apagas el ordenador se apaga... Aunque esté ejecutándose sin querer. Eso es que a lo mejor... No, a lo mejor se ha rayado el servidor de Steam o algo, yo qué sé, no tengo ni idea. Es que no lo entiendo. No, yo tampoco. ¿Vale? Bueno, espera, abro Discord y te invito, o sea, te mando solicitud y lo intentamos arreglar por aquí, que por WhatsApp es un poco truño. Vale. Vale, hasta luego. ¿Cómo agrego? ¿Cómo agrego? A ver, ¿cómo es que grabe la partida?
Espacio A. Dani, dime el código de este y ahí lo hago yo. Odio vuestro puta mierda, en serio, se me ha partida guardada. Se me ha borrado, la que tenía anterior se me ha borrado, no existe. No. Tenía... Sí. Dani, Dani, le querías ver, agregar, me, ¿no? Esperad, ¿me podéis decir cómo sí? ¿Cómo lo agrego? ¿Cómo? Métalo de mensajes directos. ¿Mensajes directos? Sí, lo de la lista de servidores arriba del todo, donde iba sí, como varias personas. Mensajes directos, vale, sí. Y el botón azul que pone añadir amigo. Ah, vale, vale, vale. No funciona, asegúrate en el letrero, cualquier espacio y números estén correctos. What the fuck? 9531, pero si está bien. ¿Has puesto el asterisco y todo? Sí. Entonces, hay algo que no me cuadra. Y si pongo un nombre, también me debería salir. Ahí no sé. A ver, si es que lo tengo que escribir y el copy y pega no basta. Ah, tengo que poner el nombre y el hashtag. ¿En serio? Sí. Eso me pone aquí. Tu solicitud para amistad, no sé qué, está siendo escoltada por... De Discord son los cachondos. No, tío. Es de, los de Discord son los cachondos. ¿Eh? ¿Por qué me aparece? No me deja... ¿Eh? ¿Qué pasa? Tío, Mónica, ¿me dejas leer? ¿Por qué te... What? Nada, Víctor, enciende el puto móvil. Que se lo quiero enseñar. Buah. Mejor que hagas lo de imprimir pantalla porque hasta... Quiero enseñarle lo que me está saliendo todo el puto rato, tío. ¿Te manda fotos? Joder, me está llamando otra vez. Dime. ¿Qué? Ya te... ¿Eh? Sí, me llamo así. A Brawl, Isure, Breaku, viendo por Meme Master, Meme, conectando. Y ahora cuando eso te envío el este. Voy a hacer esto, espérate, a ver. Aquí, vale. Editar personas, copiar. Vale. Pues cuando la aceptes me avisas. Nada. ¿Cómo que nada? No sé. Espérate, ahora mismo. Es que creo que me han quitado el wifi. Vale. ¿Le has pasado el código del servidor, no? Vale. Dale. ¿El qué? ¿Le has pasado el código del servidor? ¿El tío? ¿Qué? ¿El invitar? Sí. Yo qué sé, tío, es él. Saltar, espera, ¿cómo que saltar? Tío, mandale esto y ya está. Historia. Ah. Oh. Ya, pero primero me tiene que agregar para que le pueda hablar, ¿sabes? No, vale. ¿Dónde le cago ya? No sé. Oh, tío, este juego... Tío, guarda y deja de jugar. Huevón, tío. ¿Qué dices? No, lo he dicho. Le doy a configuración y me sale una foto.
Mira, ha surgido, me empieza a llamar, pues ahora le invito. Control V. Y murió. Se me mató. Y encima pasó lo que no era el momento menos indicado. Da igual, yo solo quiero escuchar la reacción de Dani. Que... Ex. Ya, pero ¿qué vas a poner de fondo? ¿Cómo toqueteabas el ordenador y mi conversación? Hablar. Pues sí, podrías dejar ya de hacer ruidos. Por favor, escucha Danito bajo. Ah, espérate ya la boca. Tengo 100% de volumen. No. Ah, qué gilipollas. Carlos, ¿estás vivo? Oye, al darle configuración me aparece una foto de Sayori muerta. ¿En serio? Sí, en plan de carga. Sí. Buah, este juego va raro, tío. O sea, ya ha llegado un momento que va raro, tío. Está hecho a posta. Buah, cuando llegue esa parte, voy a hacer eso. Ahora en un rato empezaré a avanzar. Y ya lo sé. No. Te vimos pero como super ultra mega bajo. Yeah. O sea, como si estuvieras volumen. A 500 kilómetros. Espérate que te suba el volumen. No, ¿ahora? No. ¿Ahora? No lo sé. Yo lo he oído, que ha dicho, me oís, pero super bajo. He escuchado algo, pero... Bueno, voy a guardar. Un millón de años después. En serio, odio este juego, tío, lo odio. Ya está, no, lo odio. Ya está, es que aunque acabe bien, lo odio. Sí, pues lo odio. Ya. Yeah. Se me había olvidado, joder.